Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Hola a todos. Soy Bernardo Guillamón. Soy el asesor especial del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gran honor ser el moderador de este seminario. Y hace unos años estuve en Corea viendo el tema de los éxitos de la relación de Corea con los países de la región. Y hoy tenemos un tema muy importante que es el tema de la agricultura sostenible y las oportunidades en las relaciones de Corea y los países de la región. Hoy tenemos la presencia del señor viceministro del Ministerio de Agricultura, Alimento y Asuntos Rurales, el señor Pak Pong Su. Nos dará sus palabras de bienvenida y luego tenemos una sesión de panel. Bien, señor viceministro, adelante, por favor. Bien, yo... Hola, saludos a todos. Yo soy... El viceministro Hak de Soo de Agricultura, Alimento y Asuntos Rurales de Corea. En primer lugar, quisiera extender mi felicitación por la apertura de esta cumbre empresarial Corea y América Latina y el Caribe que en su sexta edición y celebrando el sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y LATAM, yo creo que es más significativo que se celebre este evento para mejorar nuestra cooperación. Además, quiero extender mi eh, bienvenida a todos los señores y personales del gobierno de LATAM y de los señores empresarios del sector agroalimentario. También es eh, me siento muy grato de participar en este seminario con el título de Promover Sinergias Corea-Latam para impulsar la innovación tecnológica en agricultura. Espero que se active aún más nuestra cooperación e intercambio mediante este, esta oportunidad. Y en especial Latinoamérica tiene un alto potencial de desarrollo en el sector agrícola y deseo que podamos estrechar nuestra cooperación para el beneficio mutuo. La agricultura es la base de la economía mundial y es un asunto muy importante que se relaciona directamente con la supervivencia y con la vida saludable de la humanidad. Pero recientemente estamos ante el cambio climático, pandemia, inestabilidad en, es, en la red de suministro. En medio de esta crisis, no solo la TAMI Corea, sino que todo el mundo está siendo amenazado debido a la seguridad alimenticia y la agricultura. Y para hacer frente ante estos cambios ambientales es muy importante la innovación de la tecnología agrícola y... Todo el mundo está enfocando su interés en eh, la agricultura inteligente, siendo de prioridad máxima en las políticas de muchos países. En este contexto, Corea, eh, desde muy pronto, para desarrollar la agricultura en la industria clave para el crecimiento, ha volcado multifacéticos, esfuerzos multifacéticos para introducir tecnología agrícola para crear un smart agriculture. Además, hemos Creado dos zonas como Valles de Innovación Smart Farm y este año vamos a crear dos más. Recientemente, tenemos granjas verticales, también tenemos eh, instrumentos agrícolas automatizadas y también podemos gestionar y controlar eh, la calidad de cultivo en su estado óptimo mediante nuestra tecnología. Así que en todo el ciclo de la cadena de valor de los agroalimentos estamos aplicando estas tecnologías puntas. Además de ello, Corea cuenta con una, un TIC punta y antes habíamos sido receptores de apoyo alimenticio, pero nos hemos convertido en donantes de uh, alimentos, uh, de bienes alimentarios y estamos ahora promoviendo la cooperación en proyectos de tecnología Smart Farm con países de sura, eh, Sudeste Asiático y Medio Oriente y con Emiratos Árabes, ya hemos desarrollado un invernadero para el clima desértico y hemos logrado en el cultivo eh, en esta zona aplicando sistemas de control de ambiente combinado. Y creo que esto aportará para la región para la región latinoamericana y yo creo que la tan cuenta con abundantes recursos y Corea también cuenta con tecnología así que vamos a tener grandes sinergias espero que las que los empresarios aquí eh, vuelquen a, a un mayor in, esfuerzo para alcanzar logros. Con motivo a este seminario, espero que intercambiemos información y que articulemos nuestros, en, eh, nuestros proyectos y tengamos más intercambio de talentos, tecnologías, aumentar inversión y comercio. En medio de su apretada jornada, gracias por estar aquí con nosotros una vez más y para aperturar este seminario, eh, quiero agradecer todo el esfuerzo dedicado por los a los personales del BI. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora me gustaría antes de comenzar con los uh, las presentaciones quiero dar un marco a la al tema de este seminario, dos o tres aspectos de la eh, innovación tecnológica y la colaboración eh, entre nosotros. La agricultura se vuelve cada vez más importante después de la pandemia, más que nunca. La, la seguridad alimentaria y su sector es muy importante y el tema uh, político internacional, la guerra, Ucrania-Rusia, la disponibilidad de los alimentos, etcétera, está causando preocupación al mundo. Y vemos que América Latina y el Caribe tenemos un gran potencial para ofrecer eh, lo que necesitamos. El, Necesita el mundo para la seguridad alimentaria y la agricultura contiene un montón de elementos vinculados al cambio climático. Así que tenemos que trabajar más arduamente en términos de mitigación y adaptación del sector agricultural. Y tenemos una pro buena po población joven que se de dedica al tema y pensamos que hay mucho por hacer en este sector y la estrategia en esta área, no solamente en este foro, sino también como un espacio para colaboración, inversión y comercio entre Corea y América Latina y el Caribe. Segundo, quisiera mencionar la importancia de nuestra región. Que tenemos una cantidad enorme de recursos para uh, la agricultura, con más de 30% de suelos, agua dulce y gran potencial para. Movernos o transformarnos en grandes suministradores del mundo de productos agrícolas y alimentarias. Entonces, la importancia de la biotecnología. Y en tres años más, la región se ocupará el 35% de las exportaciones agrícolas del mundo. Todos los días ustedes están tomando café. La mitad del café del mundo proviene de la región. Eh, lo mismo que soya, banano, seten, más del 70%, naranjas, etcétera. Y entonces muchas cosas que ustedes ya están, están teniendo acceso por acuerdos de TLC y todo esto puede eh, demuestra que puede ser un papel importante, jugar un papel importante en nuestra región, no solo para Corea, sino para el resto del mundo y para. Mantenernos en esa cima de estas capacidades necesitamos hacer uso de las tecnologías que nos ayude a mejorar la productividad en el sector. Agricultural, pese a que viene mejorando año tras año y tenemos ejemplos de eh, éxito, y cómo lo podemos hacer de una forma sostenible para que las tecnologías nos ayuden a, a que podamos cuidar la calidad de nuestro suelo, del agua y, y evitar la contaminación del ambiente. Y nosotros vemos que nuestra región tiene un gran potencial para el futuro. Hemos visto un estudio que el más de 30% de asociados piensan que ocuparemos un gran papel en la canasta de alimentos que... Eh, alimentar al mundo y será la única región del mundo que tendrá más de 66 por ciento de producción excedente para el año 2030 para poder suministrar al mundo con productos agriculturales junto con África podremos cubrir 25 y Sudeste Asiático solo puede cubrir 79% de sus necesidades, así que aquí nosotros estamos listos para poder cubrir esas necesidades tanto para Corea como para el resto del mundo. Tercero, Corea es un excelente socio y estamos muy orgullosos de que desde el 2005 Corea se haya vuelto socio nuestro y estamos muy orgullosos de trabajar con ellos y tenemos excelentes historias de éxito para desplegar diversos proyectos y también nos ayudar a tener diferentes inversiones para aprender de, de ustedes y transferirnos conocimiento, tecnología. Y también programas de compañías que nos ayudan a hacer las cosas en forma conjunta. Y tenemos muchos ejemplos del sector agricultural, tal como dijo el viceministro del MAFRA. Y hay instituciones de Corea que son los que desarrollan eh, tecnologías de punta, especialmente en el sector de eh, la agricultura, Internet de los objetos, analíticas de datos, interacción. Y es maravilloso ver el ecosistema de innovación en este sector. Y esta semana hemos tenido la oportunidad para visitar solo algunos ejemplos de compañías que tienen el despliegue de estas tecnologías de punta por ejemplo tritch es el único uh, unicornio que en este sector en corea que ayuda a comercializar uh, los productos agrícolas en todo el mundo y es un startup que empezó aquí en seúl y está cubriendo el resto del mundo más de 180 tipos de productos y se está convirtiendo en nuevo google aquí en el sector de agricultura y otro ejemplo Aquí en el Pangyo tenemos los Green Labs, los laboratorios verdes, donde utilizan datos y hacen análisis de datos con Internet de objetos para mejorar la trazabilidad, la productividad y para reducir el costo y para ayudar que los cultivadores puedan tener mayor ganancia y puedan expandirse al mundo. Y América Latina, una vez más, puede dar oportunidad al respecto. Y hay enormes oportunidades para bioeconomía, biotecnología y todos estos ámbitos. Corea es un líder para mejorar productividad, para mejorar el uso de los recursos, para prevenir contaminación, utilizan fertilizantes que no son contaminantes. Y aquí tendremos aquí el centro de biotech en Pyeongchang desarrollado por la Universidad Nacional de Seúl aquí entonces esa colaboración entre el sector académico y la industria para impulsar y romper fronteras para mejorar la productividad y reducir los impactos ambientales y reducir obviamente la huella de carbono y hasta llegar al nivel cero. Así que estoy muy eh, contento de tener eh, este seminario y tener estos estos oradores, a quienes, bueno, eh, les agradezco que estén aquí. Tenemos la primera oradora del Uruguay, viene Inés Bonicelli, la subdirectora eh, ejecutiva de Uruguay 21. Uruguay eh, Inés, adelante, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y creo que la introducción fue muy interesante y ha mencionado algunas de las cosas que vemos en mi presentación. ¿Qué está haciendo Uruguay? Y para algunos de ustedes, quiero un poco presentarles sobre mi país y contarles qué estamos haciendo nosotros. Uruguay ha sido tradicionalmente exportador de alimento y agronegocios, y somos un país con 30 millones de personas pero estamos alimentando a 50 millones de personas y vemos ese gran margen de número adicional que alimentamos. Nosotros aplicamos tecnología adecuada para la innovación y pensamos que podremos uh, alimentar hasta 50 millones en el futuro, aunque no llegamos por ahora hasta allí. Pues quiero contarles un poco más por qué Uruguay es un gran socio para las empresas y gobiernos en Asia Oriental, especialmente Corea. Nuestra, nuestro valor se basa en cinco pilares, fiabilidad, acceso, atractivos, incentivos, tributarios, acceso a talentos y estilo de vida. Al hablar sobre la fiabilidad, pensamos sobre todos estos indicadores. Somos número uno en la región en términos de democracia, libertad de los ciudadanos. Y somos uno en el nivel de baja corrupción. Entonces, al pensar sobre un socio en la TAM, somos un país muy atractivo. Además de esto, estamos, tenemos, es, nos colocamos en posiciones muy elevadas en indicadores a nivel internacional. Y también somos un país bastante fiable con... Tenemos un buen balance entre el ingreso per cápita y la distribución de ingresos en Uruguay. También somos el número uno en la región en este gráfico. Y aquí vemos cómo uh, está ganando mayor interés el ESG, ambiente social, social gobernanza en inglés, el ESG. Y es uno de los países con ranqueado bastante elevado entre los países de la TAM, que nos posiciona en un lugar muy interesante. Y somos un destino de un destino muy interesante para la inversión. Y estamos bien posicionados en términos de energía limpia. Uruguay uh, ha pasado por la transición energética y somos el número uno. Iniciamos este proceso hace 10 años. Ahora estamos en nuestra segunda etapa de transición de energía y estamos recibiendo mucho interés e inversión en estas áreas. También es un gran país, Uruguay, para hacer negocios, para desarrollar negocios. Y uh, en, basado en nuestra ley, los extranjeros reciben el mismo trato que los nacionales y tampoco necesitan de una contraparte a la hora de desarrollar sus negocios. Y solo hay un sistema tributario nacional sencillo y tenemos un mercado de moneda, de cambio de moneda extranjera libre. Y es algo bastante peculiar en nuestro continente. Y tal como les comenté antes, hemos sido productor de alimentos tradicionalmente y aquí vemos nuestra matriz de exportación. El 50% de la exportación se enfoca en, en agricultura y alimento. También tenemos... Eh, Lácteos, productos lácteos, tenemos eh, carne, etcétera, etcétera, que compone el 50% de la exportación. Además de ello, estamos exportando más y más servicio global y comercio. Esto se debe al crecimiento de los sectores tecnológicos, donde estamos también avanzando, mejorando el ecosistema de la tecnología. Tenemos 17% en manufactura y 3% de exportación en turismo. Entonces, ¿por qué Uruguay en términos de agricultura, alimentos para exportar estos productos? Porque nosotros producimos alimentos fiables. Son productos naturales, criados al aire libre sin hormonas o antibióticos. Además, contamos con un sistema de trazabilidad y, y podemos dar perseguimiento, monitoreo de todas las cabezas bobinas y de ganado. Además de ello, tenemos un acceso a un gran mercado, porque en América Latina y el Caribe eh, viven, residen más de 400 millones de personas además, tenemos un ecosistema de investigación y desarrollo bien asentado. también, somos, tenemos una, un alto nivel de adaptabilidad y respondemos flexiblemente a nuevos mercados. en general, nuestros compradores... Son aquellos quienes están preocupados por la seguridad alimenticia, por la seguridad de la cadena de suministro, quieren comprar alimentos saludables, quieren valoran la calidad de vida y valoran uh, la, la tecnología para mejorar sus vidas. Y Uruguay juega un parte importante en el mercado de commodities. Somos uno de los 10 exportadores de todos estos productos que vemos aquí delante. Y estamos avanzando muchísimo en el tema de la certificación de estos productos y la producción en su estado primario. Y en todo el proceso de la industrialización tenemos certificaciones, tenemos el sector de celulosa de fibra corta, tenemos el sector de lana peinada, leche de polvo. Y en lana peinada tenemos dos compañías con certificaciones internacionales. Entonces estamos... Uh, más y más agricultores que se unen con nosotros en este esfuerzo. Y esto también lo exportamos. Esto es un mapa de Uruguay. Con esto podemos ver cómo nos hemos llegado a transicionar de un país que producía ganado hace años, se ha convertido en un país que se ha desarrollado para la exportación de diferentes productos, de una gama más diferenciada, como vemos aquí en el mapa. Y volviendo al tema de este panel, ¿cómo pensamos que nosotros podremos cooperar con un país como Corea? Tal como se había mencionado antes, Corea tiene experticia. Y tiene su know-how en tecnología aplicada en la agricultura y en el negocio de agricultura en general. Y tenemos una oportunidad de trabajar en conjunto. Y Uruguay tiene sus ventajas competitivas y podría servir como centro de tecnología e innovación. Y tenemos un ecosistema que está desarrollando. Uh, en grandes, en pasos agigantados, en, en temas de ciencia, etcétera, etcétera. Y aquí están contribuyendo el sector público y privado. Tenemos un ecosistema de innovación de agroalimentos en nuestro marco legal que promueve la creación e internacionalización de la tecnología agrícola y los startups de biotecnología. Y la estrategia de promoción para la inversión está destinada para atraer jugadores de AgTech Global e inversores de Biotech. Y Uruguay podría servir como un país de prueba. Y como somos un país fiable, estable, yo creo que somos un país eh, muy uh, bueno para hacer la prueba entre los países de la TAM. Y recientemente... Hemos promulgado leyes sobre la agroecología que promueve la producción, distribución y consumo de productos basados en la agroecología. Y en otro, y otra tarjeta que tenemos es que hemos podido controlar la pandemia prontamente y de manera exitosa. Y sabemos que Corea es líder en términos de la innovación para el crecimiento sostenible y pensamos que Uruguay, con sus, con sus 200 científicos e instituciones científicas, puede emparejar con uh, los socios en Corea. Estos serían algunos de los sectores donde podremos buscar oportunidad, tecnología alimenticia, biotecnología agrícola, eh, cannabis, entre otros. Y quiero comentarles sobre dos proyectos, tengo un minuto más, sí, para dos proyectos en específico que estamos implementando ahora mismo en Uruguay. Pensamos que habría una oportunidad en este sector para trabajar con Corea. Uno de ellos Empezamos el año próximo vamos a tener el hub de innovación Uruguay. Es un campus con laboratorios abiertos donde esperamos que las empresas vengan a hacer su prototipo de negocio con blockchain, art inteligencia artificial, IOT, realidad aumentada, virtual, 5G, biotech. Y ya hemos uh, atraído, invitado a algunos laboratorios de América del Norte y esperamos también tener la participación de Corea en adelante. Tenemos... Uh, laboratorios y hemos aperturado el New Lab y también tenemos tienen un laboratorio de los Estados Unidos lo han abierto en múnich y uno en nuestro país en Uruguay. Y también tenemos Biolabs, Actec Labs, laboratorios biológicos y de agrotecnología. Y la idea aquí es tener este campus ¿Dónde estás ubicado? En Montevideo, Uruguay, nuestra capital, y contar con startups, aceleradores, que vengan todos los empresarios para buscar y crear grandes oportunidades para crear joint ventures con startups coreanos también. Así podemos colaborar. Y el segundo proyecto... Y sé que mi compañero va a hablar sobre esto un poco más en adelante. Pero bueno, estamos trabajando activamente en conjunto entre Uruguay con la Universidad Nacional de Seúl para crear el Centro de Innovación Agrícola y de Biotecnología Alimenticia basada en Montevideo. Estamos muy contentos con ello. Y vamos a hablar sobre esto un poco más tarde. Este es el mapa de algunos de los multinacionales que han uh, elegido Uruguay para desarrollar sus actividades. Esperamos ver empresas coreanas en este mapa también. Y esto. ¿Por qué Uruguay es atractivo para empresas extranjeras? Porque tenemos grandes talentos. Somos el único país en el mundo que ha desarrollado y ha repartido eh, los portátiles uno para cada estudiante y la mayoría de nuestra población domina el inglés y el español. Son multilingües y gran parte también domina el portugués. Y luego, el estilo de vida en Uruguay es excelente y eso nos ayuda a atraer compañías, sedes y esperamos que talentos también. Es muy relajante, un lugar donde uno se puede relajar. Y aquí vemos un mapa y esto lo voy a compartir con ustedes más en adelante. Vemos los incentivos impositivos en Uruguay. Y lo más atractivo sería es que tenemos una ley de zonas uh, libres o especiales donde pueden en los puertos, por ejemplo, aeropuertos, zonas francas y reduce impuestos para inversiones extranjeras para la manufactura, por ejemplo. Una vez más, porque Uruguay pensamos que es una, una única combinación de atributos. Tiene estabilidad, transparencia, sostenibilidad, es fácil desarrollar negocios, tiene acceso y servicio a los clientes, a la TAM, logísticamente también, también tenemos disponibles talentos. Y espero que haya sido como un que hayan entendido un poco sobre panorama general y que hayan entendido sobre lo que podemos ofrecer a todos gracias Muchas gracias Inés me gustaría complementar algunas eh, cosas como los casos de una portátil por niños fue con apoyo también de Corea que nos ha ayudado en ese proyecto. Y la digitalización del país en el gobierno. Bueno, tenemos colegas que han estado colaborando en este asunto. Así que aprovecho la ocasión para agradecer al gobierno coreano y al pueblo coreano para apoyarnos al Uruguay y no solamente al Uruguay, sino a otros países de la región. Ahora el, vamos a tener el caso de Belice. Bueno, es un país muy estratégico en el Caribe. Y tenemos al señor Valentino Schall del Ministerio de Transformación Rural, Desarrollo de Comunidad y de Empleo y Gobierno Local. Y nos hablará sobre el tema de la perspectiva de eh, su país, que tiene mucho potencial en biodiversidad, productividad y, y acceso al mar. Así que, bienvenido, Valentino, adelante. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al banco, uh, al BID y al gobierno coreano por invitarnos. Belice es un pequeño país en el Caribe y estamos en la parte central, de centro de América. Me. Vengo de un país que habla, que es angloparlante pese a estar dentro de una región hispanoparlante. Y entonces somos muy particulares con Guatemala, Honduras, México. Eh, son nuestros países eh, vecinos. Claro, somos un, integramos un mercado muy grande. Sin embargo, con Uruguay, en cuanto a dimensiones, estamos compitiendo como país de como economías más pequeñas dentro de la región. Yo solo quería en realidad compartir con ustedes a través de esta presentación la situación de nuestro país que se ubica en el Caribe, como les decía. En comparación con otros países de la región, somos un país muy pequeño. Obviamente tenemos... México, Brasil, Argentina, Uruguay, que son países que son potencia dentro de la región. Sin embargo, los países del Caribe no tienen esos niveles ni envergaduras de industria, ni tampoco habitantes ni extensión. Y cuando podemos ver nuestra uh, agricultura, que siempre ha estado orientado a la exportación en particular, exportamos azúcar, banano. Europe, which... Y en Belice también exportamos muchos cítricos. Y como también tenemos nuestra historia, también venimos manteniendo. 2020. Excelentes relaciones con Europa. Esta es una gráfica que muestra desde el año 1980 cuál es la proporción de la agricultura en el PIB. Y como pueden ver ocupa un gran gran proporción, pese a que va bajando en su eh, proporción y ocupa un 5 a 17. Del PIB y en cuanto al empleo, de 10 a 25%, se tratan de muy pequeñas economías. Y aquí lo interesante es que en el caso de Belice, en comparación con otros países de la región, la agricultura está incrementándose. Esto significa que nosotros en el ámbito de agricultura hemos venido volcando esfuerzo en la diversificación. Por ejemplo... Eh, la proporción que ocupa la agricultura en la economía está incrementándose y el 60% de la alimentación nacional lo estamos, nos estamos autoabasteciendo y esto es importante. Y otra eh, proporción importante en nuestra economía lo ocupa la industria del turismo. Tenemos más de... Eh, Dos o tres veces de población eh, de nuestra población es la cantidad de visitantes que también son alimentados por nuestros propios productos. Sin embargo, en cuanto al tema de la seguridad en inversión y de seguridad alimentaria, estamos enfrentando grandes desafíos. Y porque tenemos que hacer frente al cambio climático y también tenemos que hacer frente a las demandas del turismo. Y tampoco tenemos tenemos grandes economías de escala, y, pero también significa que también podemos tener oportunidades. Así que un país muy pequeño que ya no tiene posibilidad de hacer expansión de sus dimensiones, entonces, ¿qué puede hacer? un país como este, que tiene 37% de eh, satisfacción de la demanda de turismo y entonces creemos que el resto de las necesidades lo podemos cubrir incrementando las actividades de agricultura. Y a partir de aquí quiero contarles algunos ejemplos como para que pueda ilustrarles nuestras actividades de innovación para crecer en la innovación tecnológica, en, en diversos ámbitos, en el tema de agricultura, el tema de mejorar productividad, los procesos post cosecha, también gestión del agua. Y también el pronóstico del tiempo, el clima vinculado a la, al uso de la información y tecnología a las cosechas. Hay muchos casos de aplicación, pero de ellos voy a concentrarme a explicarles dos casos. Uno es el caso de una sociedad civil y otro es del sector privado. Y contándoles estos, estos ejemplos, quiero contarles cómo nos vamos adaptando en el proceso de mejora de la agricultura en el proceso de adaptación al medio del cambio climático y qué actividades realizamos también en la minimización del impacto ambiental. Bien, entonces, ¿cómo mejorar la... A flexibilidad en la a resiliencia, pues la UNFCCC definió la tecnología para adaptación como la aplicación de tecnología para reducir la vulnerabilidad, mejorar la resiliencia y de los sistemas naturales y humanos para el impacto del cambio climático. Y este es el caso que les muestro de precisamente de eh, las uh, uh, cosechas que lo hacemos con forma de agroforestal. Es decir, en vez de tener un campo de cultivo, lo que hacemos es llevar a cabo uh, el mantenimiento del bosque junto con el cultivo. Entonces, podemos mejorar la cosecha sin impactar el medio ambiente y de esa forma tratar de hacer, crear cultivos que son muy cercanos al orgánico y en vez de utilizar. Fertilizantes químicos, utilizamos fertilizantes orgánicos. Y como resultado, podemos ver que la cantidad de eh, miel se incrementó en los últimos tres años en 10%, su producción de cacao también. Y la productividad también ha mejorado, se han recuperado los suelos deteriorados, pudimos conservar el suelo y el agua y proteger eh, los bosques y los hábitats naturales. También pudimos realizar la agroindustria y hemos contribuido a proteger el medio ambiente. Esta UNG eh, que se llama... Que se llama ya es dentro de la área que estaba protegida como reserva natural, ha desarrollado actividades agriculturales y cultivos de alto valor agregado, que son lugares, en realidad, por ser reservas, que no tienen acceso. Ahora, este otro ejemplo es el caso de ganadería. Eh, realizado por el sector privado. Se eh, utiliza la leucaena para mejorar la productividad de su ganado. Normalmente, en vez de hacer quemas, uh, han utilizado la uh, agro o ganadería y el, la ganadería forestal y el BID nos ha apoyado en estos programas de capacitación de los agricultores y los ganaderos. Y esto ha traído excelentes resultados. Estos son los resultados precisamente. Eh, es, es, hemos eh, incrementado por cada acre la capacidad ambiental. Entonces, cada acre, la cantidad, eh, la cabeza... Hace antes se podía tener un sol, una sola población de ganado. En, el mismo, uh, extensión, en la misma extensión se pudo incrementar en tres veces la población ganadera a uh, criar. Y hemos visto que el engorde era más rápido de más o menos 2,5 libras por día y también se eh, redujeron el costo de producción y se pudo adaptar al cambio climático, reduciéndose la emisión de metano y también pudimos ver que se ha mejorado la captura del de carbono y se pudimos conservar el suelo, la biodiversidad y también hemos incrementado la eficiencia de los uh, ganaderos mejorando su productividad de ingreso. Y este, este proyecto de, fue estudiado y, y vimos sus resultados que eran muy positivos, que el, la productividad... De la ganadería mejoró y el impacto ambiental y al los centros urbanos también se pudo reducir y se pudo hacer la adaptación al cambio climático. Hasta el año 2050 nos hemos establecido la meta de convertirnos en un país de carbono cero. Y entonces, estos tipos de innovaciones, ¿cómo conservar esa, ese éxito? Hay que considerar primero que las leyes y políticas del gobierno tienen que ser predecibles y flexibles. Tiene que haber también políticas que sean complementarias y adecuadas. Para incentivar la productividad y el desarrollo y superando las diversas barreras que pueden existir, y a la hora de establecer e implementar innovaciones que pueden traer efectos o impactos negativos, pues a la hora de implementar tecnología uh, puede traer resultados negativos que deben ser evitados, y además a través de redes, los actores interesados pueden deben mantener su comunicación para incrementar cuál el, la conciencia sobre el interés común y mejorando la productividad pero reduciendo el impacto ambiental y quiero comentarles sobre la posibilidad de cooperación e inversión el sector de turismo está creciendo en el caribe hay muchos eh, bueno el mar del caribe es muy famoso por su belleza y sus islas y entonces al haber más turismo habrá más demanda de alimento entonces invertiremos para que tengamos más cosecha y satisfacer esas necesidades y las economías del caribe son pequeños y es por eso que no podemos comp competir en términos de escala con México, con Argentina, con Uruguay. Sin embargo, nosotros podemos formar parte de un eslabón firme en la cadena de suministro como el tema de cacao orgánico de alta calidad. Sé que muchos coreanos ya están gozando de la calidad de nuestros productos y también tenemos que poder utilizar el mercado de la región. Como saben, nuestros países vecinos son muy, muy, países muy grandes en densidad poblacional y que es más o menos 50 millones y que a parte tienen más de eh, un billón eh, 600 eh, mil eh, dólares en cuanto a PIB en su conjunto. Entonces hay que hacer inversión pues la en energía pues para que haya desarrollo agrícola tiene que haber crecimiento en cuanto a la energía renovable que será aplicada a la agricultura. Corea tiene muchas instituciones de investigación y tengo entendido que estos colaboran estrechamente con nuestra región y entonces los invito a que colaboren con nosotros y con los países del Caribe. Y nosotros también tenemos instituciones de investigación y en Centroamérica también. Los tenemos y tenemos eh, universidades, entonces con nosotros también podemos llevar a cabo proyectos de estudio conjunto. Como dijimos, somos un país muy pequeño, pero tenemos que pensar en cómo hacer crecer estas pequeñas economías caribeñas y en ese proceso nos gustaría adaptar las tecnologías coreanas según nuestras necesidades y así podremos abrir nuevas fronteras para la agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentino. Creo que fue un gran ejemplo porque nos comentó sobre el cacao para capturar nitrógeno y también se utiliza una tecnología sintética muy difícil de obtener. Y estos ejemplos de ganado también nos indica una posibilidad de utilizar tecnología para reducir costo. Esto sería muy propicio para el ambiente, la sostenibilidad y hacerlo con certificaciones para diferenciar el producto con los otros. Yo creo que son ejemplos muy inteligentes y nosotros queremos replicarlo. Y yo creo que los panelistas coreanos nos habían hablado sobre los smart farms y las producciones inteligentes. Me ha asombrado el caso coreano, el 60% de Uruguay, el tamaño es, y tienen más un millón de agricultores aquí. Y me ha impresionado cuando me habló sobre los laboratorios verdes me ha comentado de que ya 800.000 agricultores ya están implementando soluciones tecnológicas entonces el nivel de productividad aumenta haciendo uso de la tecnología TIC y gestionan sus eh, y, y eh, mantienen uh, sus granjas, hacen uso de agua, uso de tierra, tienen diferentes aplicaciones, haciendo uso con su tecnología y eso lo hemos aprendido de los compañeros coreanos. Así que el siguiente ponente será el señor Kim Dong-in, director general de la Oficina de Proyecto Extranjero de la Corporación Coreana de Comunidades Rurales. Nos va a comentar sobre cómo van a aplicar, cómo se está aplicando la TI en su uh, uh, agricultura para los startups. Y vamos a conocer uh, sobre los proyectos en el extranjero que, van a, que están haciendo para conocer nosotros. Eh, señor Kim, por favor, adelante. Muchas gracias. Es mi gran honor estar aquí. Mi tema es sobre la aplicación de la tecnología basada en el TIC. TIC eh, se refiere a la tecnología de información y comunicaciones. Y especialmente hoy quiero enfocarme en smart farms y en el sistema inteligente de gestión del agua en Corea y en el eh, y en el extranjero. Y primero quiero introducir sobre KRC, es nuestra corporación coreana sobre comunidades rurales y estamos afiliados al Ministerio de Agricultura, Alimentos, Asuntos Rurales. Y hemos eh, desarrollado en la comunidad rural desde 1908, tenemos más de 100 años de historia y las principales actividades es desarrollar eh, las instalaciones de recurso hídrico. Eh, la consolidación de uh, las zonas agrícolas, desarrollo de redes viales rurales, desarrollo de aguas subterráneas, etc. Y estamos, eh, en los, desde los años 1970, estuvimos compartiendo nuestra experiencia con el extranjero y también contamos con muchos ingenieros en nuestra corporación. Seguimos con el siguiente tema sobre smart farm. ¿Qué es smart farm? Diría que smart farm es, es, se trata de monitorear datos como la humedad, sensores y también gestionar condiciones de cultivo, por ejemplo, climatización, aire, nutrientes, suministro hídrico, etcétera. Luego tenemos el control automatizado y remoto. Y también Smart Farm aumenta la productividad en 32,1% y el, las horas de trabajo ha disminuido 13,8% y se, hemos podido reducir eh, las pestes y enfermedades de insectos un 6,2% comparado con el pasado. Pues, ahora quiero hablarles sobre nuestro proyecto de la valla de Innovación de Granjas Inteligentes desde el año 2018. El propósito del proyecto número uno, incubar jóvenes agricultores, y hemos querido producir y distribuir, y el tercer propósito era innovar tecnológicamente. Y quiero compartir algunas informaciones sobre las instalaciones que tenemos en Smart Farm Valley tenemos programas de profesionales para nuevos y jóvenes agricultores pueden experimentar conocer sobre smart farm segundo tenemos el complejo de investigación y desarrollo donde se desarrollan experimentos demostraciones se llevan a cabo pruebas de nuevas tecnologías para mejorar la productividad en eh, en la agricultura. Y tercero, tenemos el arrendamiento de Smart Farm y proveemos granjas inteligentes a bajo costo en alquiler para los agricultores que recién inician sus negocios. Tenemos, también tenemos el centro de datos donde se colecta y procesa información en tiempo real sobre el ambiente y sobre el cultivo para implementar una agricultura basada en el digital. En la actualidad... El Smart Farm Innovation Valley se está desarrollando en Corea. Tenemos dos en Gimje y Sangju bajo operación y se ha cumplido, cu completado el año pasado. En Biryang y Kohung vamos a completar la, el, la Valle de Innovación el año próximo. Este año, a finales de este año. Es el, el costo de proyecto estimado es de 300 millones de dólares estadounidense. Y ahora me gustaría presentarles el Smart Valley uno por uno para compartir algunas informaciones. Aquí vemos la vista aérea del valle de innovación en Kimje. Tiene su centro de educación, Smart Farms para el arrendamiento, Smart Farm y centro de datos. Aquí vemos la vista aérea del Valle de Innovación de Sanju. Aquí también vemos que está el centro de educación, complejo I, D, Smart Farm para arrendamientos. Vemos. Aquí solu el sistema de soluciones de nutrientes. También vemos eh, equipos para I T, centro de datos. Luego está el Innovation Valley en Cochon bajo construcción. Es también en Miriam tenemos otro, otro valle de innovación. Y ahora la, nuestra corporación. Vamos a implementar este proyecto para un millón de metros cuadrados en Kuwait y hemos firmado un MOU para lanzar este proyecto G2G Gobierno y gobierno, un proyecto entre los dos gobiernos. Y esto va a contribuir para el desarrollo y para aumentar más proyectos en otros países vecinos como eh, de Kuwait. Luego quiero hablarles sobre el sistema de gestión de agua inteligente. ¿A qué nos referimos con el sistema inteligente de gestión de agua? tiene como meta optimizar y es eficientizar el uso del agua, eh, colectando información sobre sensor inteligente, tecnología de la información en la comunicación y tecnología de análisis de agua en infraestructura hídrica. Lo que se hace en general el sistema inteligente de gestión del agua consiste en equipos instalados in situ con servidores de datos, programas, gestión de productos, gestión de datos, sistema de asignación del agua, entre otros. Otros. Y este sistema puede uh, disminuir la pérdida de agua hasta 16% y, e incluso puede prevenir y predecir diferentes desastres. Aquí vemos un mapa y, e instalamos equipos en lugares importantes y Colectamos datos mediante el centro de información. Tenemos también pluviómetros. Aquí es el método de, el método de monitoreo tradicional basado en la tecnología y la información. Mediante eh, las ondas sónicas, colectamos información. Y utilizamos una red basada en lo digital e interactivo. Luego también tenemos, utilizamos energía solar para todo este proceso. Ahora quiero hablarles sobre nuestras prácticas en Corea. Tenemos cuatro sistemas de información para colectar uh, información. Eh, en tiempo real sobre las condiciones hidráulicas y también tenemos sistemas de control a base de la información en tiempo real. Y todas, todos estos datos e informaciones se uh, colectan, son convergidos en un sistema de Internet. Nuestra corporación también integra un sistema de información de recursos de agua y vemos un sistema web de información sobre recursos hídricos basados en Internet. Se monitorean datos y se gestionan sistemas. Basado en internet. Ahora quiero introducirles sobre nuestra experiencia. El primer proyecto era sobre eh, la gestión de uh, recurso hídrico inteligente en Carque. Era un sistema de gestión inteligente de agua. Y era para cinco cuencas del río Carque en el año 2017. Este sistema. Tuvo tres principales funciones. Uno, asignación del agua, que significa estimar la demanda de agua, simular la distribución de agua. Segundo, es el pronóstico de clima. Tres, monitoreo de los datos hidrológicos in situ. Aquí vemos el, dia el diagrama de flujo del proyecto. Para el, el modelado topográfico e hidráulico. Esta lámina muestra la configuración del hardware y el sistema de monitoreo en tiempo real bajo operación. El segundo proyecto es el sistema de información sobre los recursos hídricos en Uzbekistán. Este proyecto también. Contó con un plan maestro y se ha desarrollado un sistema de monitoreo de agua con equipos tecnológicos y tiene dos... Uh, subsistemas importantes. Uno es el monitoreo en tiempo real y otro es el sistema de apoyo DSS. Mediante y también se ha aplicado el sistema móvil para la, el control y el monitoreo. Vemos que se ubica en un, una zona muy importante en Uzbekistán. Aquí está la estación de monitoreo el que eh, utiliza eh, la energía fotovoltaica y también envía sus datos al servidor de informaciones. Aparte de ello, también hemos desarrollado proyectos pilotos en diferentes países en Asia. Vemos el caso de Tailandia. El caso de Vietnam. Luego Myanmar. Bueno, con esto quisiera concluir mi presentación. Y yo estoy seguro de que Smart Farm y el sistema de gestión inteligente de agua son soluciones muy importantes para la seguridad alimenticia contra el rápido cambio climático y esperamos que tengamos mayores oportunidades de cooperación entre Corea y Latam. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Excelente presentación y especialmente porque pudimos ver que hay muchas tecnologías que están integrados y aplicados y mejorar la productividad en forma sostenible y también incentivar manos de obra joven y crear empleo y eh, mantener esa puerta abierta para los jóvenes en la industria de, de agricultura. Y esto que nos podemos ver en Corea, ¿cuál es el... el... La imagen de la aplicación de TIC en la agricultura y cómo se aplica la realidad virtual en todo esto. Entonces, esperamos que la próxima vez puedan incluir más casos de América Latina y el Caribe. Eh, ojalá, así como dijo usted en su presentación, los compañeros de América Latina puedan tener más interés. Bien, a continuación, vamos a escuchar la siguiente presentación que estará a que nos hablará de un caso de éxito adicional del sector académico de la U Universidad Nacional de Seúl, la profesora asociada uh, Park Mi-son, que es la uh, autoridad de, digamos académica más uh, prestigiosa en Corea, la Universidad Nacional de Seúl, en el eh, que nos del posgrado de, de la escuela uh, de tecnología Agricultural internacional y ahora la doctora mi Mison nos hablará sobre la biotecnología y las oportunidades de colaboración con la región. Sí, hola, muchos, eh, mucho gusto. Soy mi Mison, soy profesora de la Universidad Nacional de Seúl, tal como me presentaron. Para los que no conocen la Universidad Nacional de Seúl. Y dentro de la universidad estoy en la escuela de graduados de tecnología agrícola integral e internacional. No tengo fotografía preparada, pero nuestra escuela está en el campus de PyeongChang, en el interior del país. Nos concentramos en biotecnología con cinco especialidades. Por ejemplo, el tema de ganados, el tema de alimentos. El el tema de ingeniería verde y la cooperación eh, agricultural internacional. Nosot y yo precisamente estoy en la especialidad de tecnología agricultural internacional y con escuchando a Uruguay, Belice eh, y también el caso de Corea, cómo han colaborado con Corea países de la región de américa latina y el caribe el tema de agricultura medio ambiente estoy haciendo estudios vinculados con estos temas y entonces la biotecnología verde cómo hacerlo avanzar y traer la innovación agrícola es el tema en el que me voy a entonces referir. Y yo creo que ustedes todos conocen qué es la biotecnología, no necesitan explicación. Sin embargo, la ciencia y tec la tecnología, eh, incorporarlo y, y aplicarlo a organismos vivientes y en base a ellos obtener nuevas tecnologías, nuestros pro nuevos productos y servicios para lograr una sociedad más... Más uh, sostenible y más avanzada, y no solo en Corea, esto en todo el mundo. Y tenemos diversos tipos de biotecnologías que venimos desarrollando, como ven en esta lámina, que hay. Eh, Digamos que según el crecimiento del costo también se incrementa su complejidad. Y tradicionalmente se empezó con biotecnología tradicional, luego fuimos avanzando hacia biotecnología de punta. Y en particular en el sector de agricultura en Corea, tiene biotecnologías y sus capacidades son muy altas en genomas y en ingeniería genética. Cada país estará a diferentes niveles de avance en biotecnología, pero en nuestro caso tenemos ese alto nivel y tratamos de combinar esos diversos niveles de avance para hacer frente a los diversos eh, desafíos que está enfrentando el mundo, inclu incluyendo el tema de biodiversidad y adaptación al cambio climático. Muchos países. Sobre estos desafíos que son comunes para todos nosotros, deberían elegir la biotecnología adecuada para aplicar, pues es muy amplio el alcance de biotecnología. Y. En cuanto a la agricultura, necesitamos la colaboración de muchos uh, países y ven que en eh, las áreas de aplicación de biotecnología se representan diferentes colores, no solo en agricultura, sino que ah, en muchos sectores se utilizan biotecnología. Y hoy me gustaría hacer hincapié en tres áreas eh, generales: eh, es en la parte roja de salud, la parte blanca en energía y ambiente y verde en agricultura y forestal. Y nosotros clasificamos los tres colores de biotecnología y los podemos uh, combinar. Entonces biotecnología blanca, verde, roja. Y la biotecnología puede traer resultados económicos que queremos utilizar biotecnología para mejorar nuestros beneficios. Y utilizando biotecnología... Nosotros usamos el concepto de bioeconomía bio y entonces con esto nosotros utilizamos bioeconomía, biotecnología y cada cual tienen diferentes y también usamos el term, terminología economía verde circular y bioeconomía, cada cual tiene diferentes acepciones o, o pequeñas matices de diferencia. Entonces en Green Economy, esta economía verde, hablamos de inversiones verdes y también en bio, economía circular. Hablamos más, hacemos hincapié en la eficiencia, la cadena de suministro en bioeconomía, nos referimos más al tema de biomasa, recursos renovables, biotecnología en el desarrollo rural y pueden ver en el mundo que muchos países han adaptado la las políticas de bioeconomía, incluyendo Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, Argentina. Y eso significa que muchos países apoyan las políticas de bioeconomía para sus estrategias sus estrategias económicas y nosotros tenemos el tema de la innovación como tecnología el desarrollo de tecnología para el enfoque innovador y desde nosotros nos referimos al entorno nacional adoptando la biotecnología para mejorar el sector agrícola. Y necesitamos para ello redes entre las instituciones del sector público y privado. Y yo creo que ustedes ya conocen muy bien que nosotros necesitamos un sistema de innovación a nivel nacional. Y podemos decir que a eso podemos denominarlo el lado de política y la parte de, de eh, demanda y suministro entonces el eh, aquí el sector del gobierno puede hacer la parte de combinación de las regulaciones con las ayudas financieras y a través de regulación puede eh, ayudar también o impulsar las reglas ¿sí? y el bid también puede apoyar con el, el tema de mejorar la biotecnología desde la parte correspondiente a la política. Y ahora en Europa y en Asia tenemos algunos eh, casos de ecoinnovación eh, con políticas vinculadas al tema y apoyando, enfocándonos al lado de demanda y del lado de suministro, cómo los países pueden combinar las los instrumentos de políticas tanto desde la parte sumin de suministro como de demanda y combinando diferentes instrumentos financieros, ayuda económica, etcétera, y entonces combinando esto podremos encontrar líderes en esta ecuación y tenemos los países que están haciendo la eh, como los que siguen el paso del líder. Y pudimos analizar que las políticas de bioeconomía en países de América Latina y en otros países pueden diagnosticar el sistema de innovación nacional relacionado a las políticas de bioeconomía y en agricultura. Nosotros ya conocemos la importancia de la tecnología, pero cada país tiene diferente estrategia para a, adquirir la biotecnología. Algunos prefieren contratar tecnología externa o comprar a través de la transferencia de tecnología de otros países y, y por otra forma de mejorar el desarrollo de su te tecnología propia. Nosotros podríamos elegir las dos formas pero para una sociedad desde, desde, desde sostenible, y para los países de la región podrían pensar no solamente en tecnología transferida del exterior, sino también desarrollar sus propias tecnologías. Yo ya mencioné que tenemos diferentes alcances de biotecnología y niveles de avance en cada país, pero con la tecnología actual podemos considerar qué tipos de eh, tecnologías podríamos utilizar para avanzar en cuanto a lo que tenemos en la... Actualmente, y si podemos mejorar en el avance a través de la cooperación. Entonces, nuevamente volviendo al tema de los vínculos y los actores en el sistema de innovación nacional, no solamente del sector del gobierno o público, sino también del sector privado. Entonces, hacer entonces. Entonces, ¿cómo hacer el desarrollo de recursos en sus organizaciones y el Sistema Nacional de Innovación? Y como ya mencionamos, la ley de Uruguay ya menciona tiene le leyes de biotecnología y nosotros aquí vemos que el marco legal podría también apoyar el desarrollo tecnológico y también la participación de inversión del sector privado para la innovación nacional. Y la parte está también los actores de educación y sistemas de entrenamiento y condiciones de mer y factores de mercado que deben ser considerados. Y en el caso de América Latina y el Caribe, vemos que tienen una relación muy estrecha entre los países de la región, que entonces podrían utilizar esa uh, red para mejorar la capacidad de sus propios sistemas de innovación nacional. Yo quisiera ahora compartirles algún ejemplo de nuestra universidad, la, el campus de Pyeongchang. Tenemos la globalización e industrialización en el campo de agricultura y este ejemplo es la biotecnología de cosecha que tenemos una patente ya registrada, industrial es un y estamos deseosos de desarrollar gene, eh, cosechas que sean resistentes al sec, a la sequía. Y entonces lo hemos desarrollado que es para, fue desarrollado para adaptar al cambio climático y entonces con nuestros as, ases, eh, socios de Uruguay estamos trabajando en el tema y esto es un ejemplo de tecnología, biotecnología en cosecha. Y otro es el tema de relacionado a la tecnología vinculado al valor agregado de alimentos, es el jugo o zumo de mandarina, que tiene bajo contenido de azúcar y de oligosacáridos. Hemos desarrollado entonces un jugo de bajas calorías enriquecidas con prebióticos, es decir, un producto de valor agregado y podemos entonces acceder a mercados nuevos a nivel nacional o a nivel global. Podemos desarrollar nuevos mercados y los países de América Latina y el Caribe tienen diferentes recursos que permiten elaborar estos tipos de productos nuevos, entonces podrían aprovechar la biotecnología en esa cooperación. Y la cooperación internacional es muy importante entre países de Corea y la región de América Latina y el Caribe. Y la cooperación de biotecnología es posible. Y aquí tenemos que poner en prioridad el tema de seguridad alimentaria, aplicar esa, esos estudios para... Avanzar en tecnologías vinculadas a los alimentos y también en agricultura, en, en eh, producción forestal, compartir los resultados de nuestros estudios podría, que es, podría ser un campo de cooperación. Entonces, una vez que definimos las prioridades, podemos decidir qué proyectos efectivos realizar. Ahora quiero ponerles un ejemplo de cooperación que ya tenemos entre Corea y Uruguay. Hace un momento Inés Bonicelli explicó respecto al centro de biotecnología de agroalimento que será des, eh, establecido en Uruguay Montevideo que tendrá eh, caracteres globales y que hablaremos si sí, será un centro de biotecnología para alimentos y para productos agrarios. Y entonces hemos tenido visitas de expertos uruguayos a Corea y pudimos ver qué niveles de tecnología tenemos cada cual y cuáles eran nuestras situaciones. Pudimos comprender mejor cuál era la manera de colaborar. Y entonces, una vez que tengamos este centro, ¿cómo colaboraremos en el futuro? Fue un plan que hemos tenido aquí, como ven en la diapositiva, y lo más importante es la triangulación de socios, un socio tripartito, academia, sector privado y, y las instituciones. Y entonces no solo estudios, sino también compartir y utilizar los resultados de estudios en el ámbito para comercializarlos, para hacerlos que sean comercializables y también presentarlo en el mercado coreano. Asimismo, también en los países de América Latina y el Caribe quisiéramos presentar nuestros resultados de estudios para tener buenos resultados. Si hay oportunidad, si pueden. Pueden visitar nuestro campus. Los invitamos a hacerlo para que podamos mostrarles una forma más específica de posibilidades de cooperación y con experiencias anteriores también, y también con casos y experiencias de cooperación con otros países, pues con Paraguay también. En el tema de forestal tenemos experiencias de intercambio. Así que creo que hay muchas posibilidades de intercambio. Sí, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, profesora Pangmish son por su presentación tan interesante los resultados del estudio académico eh, conectarlo con innovación en el, con el sector privado y que también dijo que hay posibilidades para el futuro. Y especialmente con América Latina y el Caribe, esperemos que haya más experiencias de cooperación. Y en particular explicó sobre ese éxito de intercambio y cooperación con Uruguay. Ojalá haya más de estos tipos de experiencias. Bueno, ahora vamos a tener preguntas, recibir preguntas de la audiencia. Si tienen pregunta, comentario, adelante, por favor. It's Friday afternoon. Estamos en la tarde del viernes y estamos perdiendo audiencia aquí. Bueno, pero... En esta plataforma del banco estará conectado, así que tendremos muchos participantes. Ahora estamos de noche en la TAM, pero luego lo podrán ver en la plataforma del BID. Yo creo que hay un gran potencial de cooperación entre nuestras dos regiones. Las instituciones, los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, de la... De la Universidad Nacional de Seúl, de los ministerios, etcétera, nos ha mostrado un gran potencial y al avance que han logrado los últimos años. Y también cómo podemos trabajar con Corea en otros campos también. No sé si entre el panel alguien quiere comentar algo, un último comentario si quieren. Bueno, si no, quiero concluir diciendo algunos puntos. Primero, tenemos una gran complementariedad. Podemos complementarnos en gran medida porque tenemos la producción agrícola, alimentos y nuestra región. Está desarrollándose en su producción, tecnología y con las instituciones coreanas podemos avanzar hacia un nuevo nivel. Podemos diferenciar los productos y minimizar el impacto al ambiente y contribuir para buscar contramedidas contra el cambio climático, adaptarnos nuestra producción, adaptar nuestra producción ante condiciones cambiantes. Este potencial, segundo, quiero enfatizar que en BIT podemos ofrecer o podemos pedir a los coreanos crear una plataforma de colaboración. Y esta plataforma, por ejemplo, podría ser esta cumbre empresarial Corea, Latinoamérica y el Caribe como este. También tenemos el programa de KSP, Intercambio de Conocimiento, un programa. También tenemos otros ejemplos. Hemos tenido muchos programas de KSP en muchas áreas. Cuando empezamos a cooperar con Corea hace 17 años con Corea empezamos con el proyecto de Smart Green con también proyectos de nueva energía renovable cómo combinarlo con el eh, grid energético y con la tecnología de Corea podremos ya trabajar la también tenemos foros para el intercambio de conocimiento etcétera etcétera pero tenemos también el Fideicomiso Coreano de por el apoyo de Corea que KEXIM también está participando en este programa y el Fideicomiso lo que ha permitido es aplicar esta tecnología en todo nuestro país en los proyectos y esperamos que y esperamos llegar mucho más allá de lo que ya hemos logrado ahora y también tenemos uh, finanzas podemos financiar en gran medida en el sector público también Corea ha desarrollado eh, infraestructuras y MoEF mediante la implementación con KEXIM han podido cofinanciar con BID para el desarrollo de proyectos de grandes infraestructuras. Tenemos 500 millones más este año y tenemos más de 700 millones de dólares más en más de 12 proyectos. Y esto nos ayudará a desarrollar infraestructura inteligente en agricultura, en centros innovadores, de lo que ya tratamos y muchos ejemplos más. Con el BID, también con Corea, estamos pensando en cómo replicar el sistema innovador que tienen en Corea en el área de venture. Y queremos. Eh, tuvimos el Startup Pitch Session en la mañana. Hace 40 años tuvimos el Parque Tecnológico de Pangyo. Panjo, y este tipo de seminario. También nos podrá permitir desarrollar joint ventures, nuevas empresas, como es el caso de Pango en América Latina y el Caribe. Y creo que estas empresas de startups entre ambas regiones pueden combinarse para avanzar en el mundo. Van a tener un gran potencial y avanzaremos. Y y tenemos a este país que ha sentado un gran ejemplo para el mundo y es una ventana para Asia, una enorme oportunidad para nuestra región. Una vez más, muchas gracias a todos y hemos tenido a grandes panelistas aquí del grupo del BID. Vamos a seguir avanzando con todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.